Vamos a avanzar con la barca por aquí, a ver si... consigo dar con ella. ¡Eh! ¡Encontraste parte de mi armadura! Ya verás cómo te la dejo. Aunque te agradecería que vieras conmigo. Imagina que esto te lo hago gratis, ¿eh? Vamos a ver, se puede ir por ahí. Que es lo que hemos abierto. Cuervo. Vale, esto volvemos donde estábamos, ¿no? Demasiada exploración aquí, ¿eh? Al final se me van a ir tirando cosas. No está hecho.
Tres cataratas de agua, ¿no? Todo es desolación. Qué apropiado. Espíritu. Frey, has regresado. Basti, ¿qué te ocurrió? ¿Y a tu jardín? Los Seinfeld. El trabajo de mi vida, podrido. Mi monumento a tu gloria, reducido a esto. Lo siento, mi reino. No tienes que disculparte conmigo, amiga mía. Juré mantener este jardín en flor. Hasta tu regreso. Vivir por siempre. Entre su presencia es un justo castigo. Volveré, Astrid. Kratos, debemos purgar este jardín de veneno. ¿Por qué? La tierra es un reflejo de quienes se ocupan de ella. Mientras esta tierra esté enferma, su alma también lo está. ¡No! Debemos destruirlo todo. Envenenan el jardín de Astrid. El blasón familiar de Heimer. Pobre hombre. ¿Ves ese explosivo? Nos vendría bien detonarlo. Ah, ¿y si pruebas a darle desde otro ángulo? La vida vuelve al mar. Bien. El jardín aún sufre. Tiene que haber más veneno en alguna parte. Aquí se menciona un hechizo que hace dormir a los trolls y una reliquia mágica que hace las veces de contrahechizo. Vale, si no he visto mal... Aquí se puede escribir... arriba si hay algún modo de entrar. ¿Algo iluminador? Estamos otra vez arriba. Esto no había un cuervo. Sí, allí, ¿no? Es aquel que se ve. Que desde aquí es imposible darle.
Ya está, se acabó. Volvamos con Astrid. Vale, un favor. Viva de nuevo. Sí, tu jardín vuelve a crecer. Frey, ¿cómo has...? Vale, Astrid. Es hora de pasar página. Gracias, mi diosa. Te venero. Y yo a ti. Has hecho algo muy bueno, pero es temporal. El jardín volverá a morir. Igual que todo. Pero siempre hay que intentarlo. Parece otra pieza de la armadura de Luna. Ya casi tenemos todo el conjunto. De decir que formamos un buen equipo. Mi cerebro, Kratos y sus músculos, y mi señora y su... Sabiduría, magia, capacidad para tolerarte mucho tiempo. Yo iba a decir brutalidad. Funciona. Vale, esto es donde estábamos aquí antes. Que sí que hay sitio para probar en este mundo, ¿eh? Vale, entonces el cuervo este tiene... ¿Hay algún sitio donde se pueda? No sé, que le haya arriba. Que vemos. No, esto no llevaba. El camino de la izquierda no lleva a donde estábamos. Mi señora, siento cierta curiosidad por la flora que encontramos en nuestros viajes. Pues vas a seguir igual, me temo. No es mi trabajo enseñártelo todo, niño. Bueno, solo preguntaba. ¿Y ya te han contestado? Sí, ya puedes decirlo. Estamos hablando del principio. Mimir, ¿a qué te referías cuando dijiste que Freyr no era exactamente un invitado de los Aesir? A que para cuando lo quemaron, hacía un tiempo que era su prisionero. Fue un grupo de Aesir menores, amargados y miopes, quienes lo ataron y quemaron a modo de castigo por el sabotaje del que le imaginaban culpable. Obviamente sobrevivió. De hecho, usó la oportunidad para escapar, pero esa afrenta hizo inevitable la guerra. Desde luego, Freyr no fue el mismo después de aquello, al menos por un tiempo. Su manera despreocupada de ser dio paso a pesadillas, paranoias y exabruptos. No es justificación para lo que dijo en mi boda, pero entiendo de dónde procedía su ira.
Aquí está el símbolo en la parte. Que si lo he visto mal, es... Supongo que desde aquí se puede hacer algo. De las normas conseguido. Vale, entonces por aquí se supone que llegamos. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir buscando. Bueno, cuanto más nos acercamos, más congoja siento en el pecho. ¿Seguro que quieres continuar? Afrontar el pasado tiene un precio. Debe hacerse. He vivido demasiado tiempo con este dolor. No sé si lo creas, pero una vez fuimos felices. Por un tiempo pensé, ingenua de mí, que la paz duraría. Tal vez ese fuera mi error. Solo quería proteger a mi familia. No debes avergonzarte de eso. Igualmente fallé. Como un juego aquí, mirale. Y el... Esto es el mapa del tesoro, ¿vale? Vamos a mirar bien. Se supone que hay como una puerta, ¿no? ¿Vale?
si no es por nada, pero te pone algo de los... Tiene pinta de que es arriba, ¿no? Se pone tres cascadas de esta. ¿Sabes por qué me fui aquella noche, Mimir? Lo sospecho. Me mostró quién era realmente. Odín me pidió que le lanzara un hechizo de protección. El que usaba para mi hijo. Pero por cómo enloqueció a nuestro pequeño, me negué. Enfureció. Y se puso a arrojar cuanto tenía a mano. Destruyó la estancia. Tras eso no hubo más que frialdad. Intenté que funcionara, pero... Nadie habría podido vivir así, Majestad. Solo destacar con esa tontería, pero... aquí, podemos ir aquí. Y yo creo que el tesoro tiene que estar por aquí arriba, en alguna zona de estas. Exactamente por aquí. Mira, allí, permíteme. Nunca pensé que volvería. Vale, para explorar el santuario, pero... darle con el fuego. Las flechas sello no funcionan con esto. Que yo no sabía que se pueden hacer cosas así.
Entonces aquí ya hemos conseguido todo, nos faltaría hacer lo de el santuario. Kratos, veo algo. Al menos hacer esto ya. Y ya luego vamos viendo todo lo que nos quede. Ladrones, cómo no. ¡Cuidado! Es un devora almas. No debería estar aquí. Debemos librarnos de él. ¡Izquierda en mano! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! Ahora está abandonado, destrozado. Con suerte, los objetos que busco seguirán por aquí. ¿Aprendiste algo? Vale, veamos. En el santuario Vanir hay 7 de saber, un hallazgo, el favor que ya sabemos cuál es, y un cofre legendario. Eso es donde estaba el Brock. Oh!
La puerta está cerrada. Si no recuerdo mal, tendremos que encender esas dos antorchas para abrirla. Es un fuego místico. Sus llamas son efímeras. Cambiar muchas cosas de ese tío. De haber visto la señal. ¡Atención por arriba! ¿Qué dice, hermano? El blasón de la familia Healy. Uno de los primeros linajes destrozados por la guerra. Ahí está mi diadema. Cogiendo todos los objetos y demás. Madre mía, con esta zona.